público que todo empezó, obviamente, en los sets de televisión de América Televisión, cuando producción los mandó a los chicos a hacer una sesión de fotos. Y acá tenemos la foto para que ustedes nos cuenten y hablen sobre cómo se realizó esta fotografía. Señor director, por favor, develela. Ahí está. ¿La tenemos en el set? Queremos verla porque vamos ahí a recordar la fotografía. ¿Qué recuerda de esta sesión? Bueno, ese fue un reto que nos tocó hacer y ahí todavía no éramos nada, yo y Yaco, pero... ¿Con qué ojitos lo miraba? Sí, yo de todas maneras yo lo miraba con otros ojitos y bueno, era muy profesional en ese entonces, pero... ¿Te pusiste nervioso el momento de la sesión o Yaco te pusiste nervioso? Yo estaba más nervioso, además, o sea... Obviamente yo no veía a Natalie como veía a las otras chicas, yo sentía que era especial, o sea, yo sentía como una reina, ¿no? Claro. Y además ella es una, para mí es una supermodelo, entonces yo decía, ¿yo qué voy a hacer de modelo acá haciendo fotos con ella? Qué nervios, no sabía qué cara poner. ¿Y Yaquito, para conquistarla? Porque has trabajado un poco. ¿Cuáles fueron tus estrategias, Yaco? ¿Qué detalle? ¿Qué detalle? Todo empezó en la competencia, ¿no? Me criticaban a los leones porque Natalie no ganaba muchos juegos y me propuse cambiar la imagen de Natalie y hacer que ella gane juegos y justificar por qué yo la había escogido para los leones. Y en ese entrenamiento... ¿Y así hicieron clic? ¿Cómo fue el clic? Así, entrenando, apoyándola en los juegos, viendo cómo ella se esforzaba, me di cuenta de que era un... Como se lo dije alguna vez, un espíritu totalmente especial y lindo, ¿no? Ay, Natalie, te agradecía siempre, yo recuerdo en estas guerras que decía que tú siempre la impulsabas, la animabas a seguir adelante para cumplir todos los retos de estas guerras. Sí, he llorado con Yaco porque a veces me frustraba yo de no poder hacer los juegos y él siempre fue el que estaba ahí apoyándome. Oye, te ha apoyado un montón, pero el primer beso, ¿dónde se dio? Queremos saber si en los camerinos, en la parte interna, externa del canal. El primer beso fue sin que nadie sepa dónde fue. Ah.